A continuació, a les golfes. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. ¿Por qué mi compañera no ha hecho los deberes? Aquí hay que venir con el trabajo hecho. Estoy en la radio. Te tengo que hacer unas preguntas y me tienes que contestar. Elena, ¿eres su novia? ¿Quién es el superpoder de Doraemon? Si poguéssiu escollir un superpoder, quin seria i per què? Si poguessis tindre un superpoder, quin seria i per què? Ai, el superpoder... Hòstia, superpoder! Un superpoder! Ui, la... Diria... Un superpoder? No t'ho dic perquè me fa vergonya. No, però... digue'l. Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Requesens i companyia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bogerrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una setmana més muntem una taula a la que us convidem a formar part i en la que avui ens visita el Freddy Gázquez, que és un jove de Cambrils imitador de més de 70 veus. Molt bones, benvingut. Molt bones, com estàs, Adrià? Al mateix costat de la taula saludem a la Sheila Micó, molt bones. Hola, hola. I a l'altre cantó ens acompanyen el Rafa Núñez. Bona tarda. I la Sara Vivés. Hola. Bueno, com esteu? Molt Rafa, bé. Rafa, ve que t'estàs posant en forma, eh? Molt en forma, operació bikini a saco. Bueno, dice que es porque está afónico, pero yo le veo cambiada hasta la voz. Sí, le veo, sí. No le escucho. Bueno, ¿no? Eso ya lo hablaremos en otro capítulo. Eso es que ha cridat molt al llit. No te voy a dar spoilers, va. Sheila, tu sempre dius que portem convidats molt joves. Avui el que tenim és el més jove que hem tingut mai. Quina edat tens, Freddy? 16. No! ¿Cómo que 16? Pero ¿y a estas horas ya te dejan salir a ti de casa? Bueno, me ha costado convencer a mi madre, pero aquí estoy. Ah, muy bien. El campeón. Muy bien. Pero ya sabían que venías a golfas. No. No. Claro. Las engañas. Obviamente. Le he dicho que venía el Ricard Lahoz. Escúchame una cosa, Adrià, retira las cartas golfas de la mesa porque sí, no las... No. No, no. Bueno, a ver, si no, no. Las contesta él, las contestaré vosotros. Freddy, explica'ns una mica com sorgeix aquesta faceta, no, d'imitar veus. Anirem veient imatges teves de petit, que no hi ha molta distància, i així ens vas explicant una mica com va sorgir. Explica'ns. A ver, esto empieza primero... Imitando a la gente, ya imitando a la gente, a las personas, y después yo digo, venga, vamos, voy a imitar la voz. Mira. Bueno, imito la voz, veo que me sale bien y todo esto, y ahí se creó todo, se creó lo que soy ahora. Empieza a salir tu todo, ¿no? O sea, 70 personajes, tío. Mi prime, mejor dicho, ¿no? ¡Ay, qué mono, por favor! Ahora no. Oh, sí. No, también, pero... ¡Vamos! Pero vamos. Oh, sí. Pero ¿y a quién edad va a ser la primera imitación, potser? ¿Y quién va a ser? A los 11 años y empecé con el Rajoy, Mariano Rajoy. Me cago en Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo va a surgir? Porque lo conocí. Surtía mola la tele, ¿no? Y al vas con ella. No, a ver, lo conociste desde que lo conociste. A ver, fui a Salou a un meeting suyo. A ver, escúchame, ¿con cuántos años fuiste a un meeting? Tenía 10 años. ¿Con cuántos? 10 años. Con 10 años, que pase su padre. ¿Qué hace con 10 años? Y claro, porque a mí me gusta conocer a famosos y de repente lo veo y me dice, muy buenas tardes, noches, mañanas. Oh, es. Ay, claro, tenía Rajoy al lado y yo. Yeah. Yeah. Madre mía, con 10 años adoctrinamiento, que lo sepas. ¿Creus que ha canviat el com l'imitaves la primera vegada, com l'imites ara? Com ha evolucionat aquesta imitació? Obviamente es como si me comparas al Farey con Michael Jackson. Ara antes hacía buena, no sé qué, ahora los tonos así, que te pesa la voz también, y gestos y palabras y frases, conocimiento del personaje. Qué guay. Qué guay. Gracias. A mí no me imites, ¿eh? Bueno, ah. Dicen que cuando te empiezan a imitar es porque eres una persona importante. Si me tientas, yo lo hago. Oye, iba a hablar de una cosa. Que eres muy joven. De verdad. La Sheila hauries de dir, lo primero de todo, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo ho fas? ¿Cómo et fixes en los gestos, en la tonalidad de la veu? Tengo distintas voces, bueno, tonos de voces clasificadas, que son las muy rascadas, las secas, las finas, las que pesan, y al final es de tanto escucharlas, y también me fijo en las posiciones de boca que hace todo esto, pero a veces es que no te sé explicar cómo mi mecanismo, cómo...
¿Qué muevo para imitar? Es una cosa muy rara. Es que eso es un don. Sí, sí. Vale. Realmente es un don. Vale. Porque esto, una vez que uno se da cuenta de esto, después estudia algo para potenciar esa habilidad. A ver, hay academias para lo que es practicar, bueno, imitar, pero sin joderte la voz. Porque yo como no tengo el estudio, me acabo jodiendo la voz. Claro. Me la acabo fastidiando y se nota. Y por eso, en las actuaciones, pongo los rascados al final y los finos al principio. Lo voy clasificando por lo que he dicho antes, los tonos de voz. Uh-huh. Yo alguna vegada que había fet el Ballesteros, si te echas aquella veu que té y te quedas fatal. Es verdad que tú imitas también, ¿eh? Claro. Amigo. Sara, tú un día que vas vindre vas fer també algun joc de doblatge. També això de les veus també t'agrada, ¿eh? Sí, me sembla una cosa molt interessant, la veritat. Es que además tienes una voz súper chula. Sí, sí, como esta gente que hace lo de las películas. Sí, el tono como el de soy Batman, ¿sabes? Sí. Así esa voz te cocho. No, pero para hacer doblaje sí. Para sí, hacer, sí. Yo, mi voz es voz de pito total, y como tengas un día así como medio pachucho, si me tienes que estar escuchando mucho rato, pasa. A mí como me ha cambiado ya no sirve tampoco. Claro, tú es que no sé, ya nos contarás qué está pasando ahí. Sí. Tu voz es como, hola, me he leído un libro, sí, es muy chulo, es sí, contagioso. Sí, pero sí, no, lo del libro ya te digo yo que no. De fet, ara que les xarxes socials estan a l'ordre del dia i també serveixen com un escaparat, estàs explorant aquests camins, no? De fer també algun doblatge amb la veu del personatge, ficant la foto, ficant el vídeo... Sí, jo empezaba, pues yo empecé imitando y ponía la foto de la persona e imitando a esta persona. Pero vi que tenía ciertas visitas y dije, voy a probar en vídeo. Vi que subió tal cual de esto a esto. Y claro, empecé lo básico, así en casa, hasta que un día dije, en la calle... Y ahí ha sido como ha empezado, porque al final hacer un vídeo no es tres tontillos ahí grabando, no. Lleva un guión, lleva claro. Que haga reír, porque si no hace reír... También obviamente hago táctica Sálvame. Dejo la intriga al principio y después para que la gente se vea el vídeo. Claro. Y... Pues eso, es que no me acuerdo la pregunta. Se me ha olvidado. ¡Qué bonito! A luz de las redes sociales. El... Sí, obviamente es muy importante, porque si no, si tu contenido no interesa, al final no acabas interesando claro. Tú. I és super important. Quins eren els teus referents? Altres imitadors així que hagis seguit. A veure, jo al final mi referente és claro el Date, però en cómicos, yo me fijo mucho en los cómicos porque al final quiero aprender de ellos, como Matar los silencios como Eugenio, también Xavi Franquesa, que me gusta un montón, pero un referente para mí es Javi Benítez, una persona con quien yo actúo, que al final como estoy, voy a decir, mucho con él actuando, básicamente lo que me fijo sobre todo es en él. Es un cómico aquí conocido en Cambridge, es un crack, es un jefe. Aquí a la taula, ¿algú heu imitat alguna vegada algú? ¿Heu fet alguna cosa? Yo tengo cero talento, te lo digo en serio, ¿eh? Es que yo siempre lo yo digo. Yo soy un poco Sheila. Sí. Yo para imitar... Imitar un poco cuadro. Pero ni para imitar, ni para imitar, ni para bailar, ni para cantar, ni para nada. Es que tengo cero talento, bueno, te lo digo. ¡Qué nombre! Mira, cuidar perros. Pero y Ferreus, sí. Por ejemplo, si os diguéssim, una señora gran... Adri, a mí no me hagas esto, ¿eh? Te lo digo. Fai, ¿no? Es que ya lo va a hacer bien. Es claro, es que... Com esteu? No som la... No està quedant. És més Caperucita Roja que una senyora. Que no me queda bien la abuela. Bueno, ¿puedo hacer un señor? Sí, ¿eh? Bueno, jovenzuelo. No, es que se me va Rocky la voz. Rocky. Explica'ns a partir d'aquell Mariano Rajoy, quins altres personatges vas anar incorporant? Quin va ser els següents? Aquí tengo que tirar de memoria, pero... el Fernando Simón, claro, porque fue la época del confinamiento. Y su momento también a Lilla, pero sobre todo Fernando Simón. Y ahí ya me di cuenta, porque era una voz, parece que no, pero es muy difícil. Pero básicamente me fijaba en lo que eran la gente que estaba en el punto de mira. Sánchez, Matías Prats, que lo veía un montón. En ese momento me fijaba en lo básico. Ahora me fijo en los que están de moda o tendencia, porque es lo que la gente interesa al final. Uh-huh. Alfredi, ja dèiem que fa 70 veus. Les has anat comptabilitzant? Has anat fent una llista o què? Una cosa que he aprendido es que no hay que dejar de... ¿Sabes? Yo imito a este, pero no puedo dejarlo. Tengo que ir practicando. Y de todas estas voces, un gran porcentaje me salen, pero ahora más mal.
Porque, claro, como no se practica, por decir, Feijóo ha sido una de ellas. Porque al final hay que ir practicando y no centrarme en esto, por decir, en 15 o 20. Sé que tengo comprobados ahora de momento que los que más he practicado, 30 para arriba. Pero hay gente que me ha gustado un montón que he perdido al final y me jode. Uh-huh. Claro, normal. Li hem demanat al Freddy que esculli uns... alguns, no? Set has portat, me sembla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vinga, tindrem l'oportunitat d'entrevistar aquests personatges. Li hem demanat als col·laboradors que es preparin algunes preguntes i ell les improvisarà les respostes. Vinga, comencem amb Josep Pedrerol. Sara, què li preguntaries a Josep Pedrerol? El Josep Pedrerol. Aquest home, és que m'he tingut que informar, no sóc gaire futbolista jo, eh? Ja empezamos mal, venga. Se nota de qué equipo eres, ¿verdad? Un poquito. Ya se sabe que, bueno, hay dudas sobre el Barça o el Madrid. yo soy del Athletic Club de Bilbao, venga. Eso lo tengo, lo que es ahí, poco retratado. Pero la gran pregunta, ¿tú eres una becaria? Sí o no, mira, mira, rimo, mira. Siguiente pregunta. Mira. Pedrerol, ¿qué prefieres? ¿Tener en tu equipo al mejor becario del mundo o que Kylian Mbappé fiche este verano por el Real Madrid? Toda la afición espera el gran fichaje. Mbappé. Queremos ver a Mbappé marcar goles, hacer hat-trickies, ¿sabes? ¿Quién quiere un becario en su equipo? Mira, pasa pregunta, mira, mira. Uy, a ver, no he hecho los deberes. Ara, Pedrerol, està en una polèmica, no? Estan sortint persones que havien treballat sí. contigo. No, es mentira. Que dicen que lo está fatal. Lo de Ibai, ¿no? ¿No era algo del Ibai? No. ¿Qué es ese? Yo no lo conozco. Claramente sí, claramente sí. Por ahí, venga, anem amb Matías Prats. Es que no me las he apuntado. Me la voy pensando, ¿ves? ¿Sí? ¿Ves diciendo? Venga, sí. Va. ¿Qué le hace más gracia? ¿Sus chistes o haber trabajado en línea directa? Pues obviamente que me da más gracia mis chistes, que son buenísimos. Lo de línea directa un poco un paripé. Va, un chiste, cuéntanos un chiste. Van dos patos y le dice uno al otro, cuidado no me das la pata. Es un chiste malo, pero muy bueno. Es que, ¿cómo aguantas? Que no fetas de horas, Adri, no muda manis. Que no, no se te ocurre ir, ¿qué le preguntarías a Matías, Brad? Ay, no sé, si es que no... ¿Cuál es la mayor noticia que ha dado? Yo lo que sé, ¿no? No sé, es que me salen preguntas a él, ¿no? Yeah. Lo de las Torres Gemelas, ¿no? Esa fue... Fue el quien dio la noticia, sí, me parece. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Me coges fuera de juego total. Va, una otra que potser t'interessa més. La del rey, ya verás. Lo paranormal, Iker Jiménez. Ah, el Iker Jiménez, qué mal rollo. Es que un día vam fer un programa especial de Halloween i vam tindre un... Me hice caca encima directamente. Me hice caca encima. A ver, Iker. ¿Cómo conectas con la quinta dimensión esta? Es un misterio, es un misterio. Son gente de inframundo. Son preguntas sin respuesta que pocos pueden responder. Pero como dice mi mujer Carmen, que está buenísima, es muy guapa. Dicen que venimos todos del planeta Sestrovitecus, que hay muchos alienígenas. Ay, ay. Sheila tiene en su casa un pozo. ¿Qué pensabas con el pozo de mi casa? ¿Un pozo? ¿Quién tiene un pozo? No tengo pozo en casa. No se puede decir que tengo un pozo en casa. Tengo un pozo comunitario, pero no es en casa. Vale, vale. Ah, pozo comunitario, vale. Que se puede saltar ahí. Bienvenido, señor. Bienvenido. ¿Yo? Sabemos que tu programa dura más de 2 horas, eso lo tenemos claro. Yo te quería preguntar, ¿cuánto te cuesta a la semana la zona azul de la nave del misterio? Pues es una buena pregunta. Mucha gente me ha preguntado, pero al final es pregunta sin respuesta. Es misterio. Todo es un misterio, es tengo verdad. Tengo gente que está bien informada de todo eso, porque al final yo no aparco el coche. A mí me aparca Carmen, mi mujer, que está buenísima. Me mira. Bucle, bucle, bucle. Para. ¿Cómo puedes seguir haciendo tantos programas? Sin resolver. Sin resolver y la gente siga aguantando todos esos programas. ¿Te puedo decir, otra cosa? Dime. Es un misterio que tú estás aquí. esa pregunta no me ha gustado. ¿Por qué? Y mi mujer está muy buena, ¿no? Y mi mujer está muy buena. Carmen, muy bien. Carmen. Venga, el rey emérito. A ver, su majestad. Aquí. Su majestad. ¿En qué estaba pensando usted para irse a África
A cazar elefantes. Totalmente. A ver, estaba aburrido porque como Sofía no me daba lo mío, mi mujer, pues dije, me voy de caza. Y vi un elefante de esos que son gordos ahí, bueno, buenos, lo que es la Kim Kardashian de los elefantes. Y cojo mi rifle y hago ¡yum! Y lo mato a uno, lo celebro y de repente me pillan. Y tengo que decir... Eso está muy mal. ¿Por qué no te callas? Lo siento mucho, me he equivocado y puede ser que vuelva a ocurrir. Rafa. Su Majestad, buenas tardes. ¿Qué le gusta más? ¿Comerse una tortilla de patatas, las aceitunas adobadas de Arabia Saudí o a Corina? Pero qué preguntas, esa. Las patatas. A ver, eso es el tema del Corina. Yo decía a Corina, Corina, I don't I love you. Y Corina me decía, I love you. Claro, yo decía que no, que no, que no me gustan, que yo soy hombre de una sola mujer. Que yo. Tú estás en tu casa y yo soy la de todas. Pero bueno, al final me metieron en un lío y otra vez tengo. Soy polémica, siempre igual. Siempre. Sí, hasta los huevos ya. Vinga, anem amb una altra totalment diferent. Boris, a seguir. Sí o no? Me encanta. Qué fuerte. A ver, Boris. Glupet, glupet. ¿Cómo ligas tú cuando ves a un tipejo así que te gusta? ¿Qué es lo que le dices? Mira, porque le estaba brincando, mi amor. Es que se ve que veo a alguien que me encanta. Le digo que está divino, está fantástico. ¿Sabes, mi amor? Me encanta. Muy bien. Wow. Wow. Boris. Sabemos que te gusta mucho la música, siempre lo has dicho, lo has reconocido. ¿Pero es cierto que al cantante Bad Bunny le viste algo más que el micrófono? Bueno, pues esa pregunta es muy excitante, mi amor. Es que yo voy a ver un concierto, si es un tío, porque este año no. Y yo me fijo en todo, ¿sabes? Me fijo en todo. Pero a mí me encanta escuchar Beethoven, me encanta. Es muy animado. Ojalá pusiera la discoteca. Pero pues, estaba en el concierto de Bad Bunny. Claro, yo como la voz no me gusta, me tenía que fijar en otras cosas. Pero... yo estoy con mi marido. Y estaba fantásticamente divinamente, mi amor. Entonces no voy a responder nada. ¿Qué trae polémica? Qué bueno, ¿eh? Claro. ¿Qué programa / reality te gustaría volver o ir que no haya sido? ¿Qué programa o qué crees que te falta hacer? Empezar en la cocina. Quiero estar ahí. Es que me encanta, chicos. Está buenísimo. ¡Me encanta! Está buen horror. ¿Has visto el pelo que tiene, mi amor? Es fantástico. O con mi Miguel Bosé. Va, al Rocky. Pobrecito, pero no, no le va a aguantar la voz. Muy bien, muy bien. Es que es muy fuerte. Claro. Estoy acostumbrado. Está acostumbrado. No, yo no puedo hacer eso, no tengo pelo. ¿Qué le preguntemos a Rocky? Va, yo tengo una, va. Sabiendo que la escalera más larga del mundo tiene 11.674 escalones... ¿Eso lo sabes tú? Lo sé yo porque lo he buscado. Ah, vale. Es que el Rafa fet els deures. Yo, mira, no como altres. Estamos quedando fatal. No como altres, molt bé. Estamos quedando fatal, ¿eh? Esteu pero quedando porque fatal porque... el Rafa... yo las tengo en la cabeza. Yo el de fe. No, el Rafa es un chico de estudios. Algo organizado sois. Aplicadito. Y de gimnasio. De gimnasio. Todo bueno. Perfecto. Sabiendo eso, Rocky, ¿cómo afrontarías esa batalla? Bueno, tío, yo me tengo que centrar en la batalla de boxeo, tío. Ni escaleras ni nada, loco. Yo tengo que centrarme en Draco y ganarle, tío. Ganarle, que no quiero perder. Porque si pierdes, eres un perdedor. Y yo no quiero ser eso. Quiero ser un ganador. Muy ¡qué bien. Fuerte! Yo, él. Tú. Qué fuerte. I després hi ha altres personatges, no, que els saps fer però cantant, perquè són cantants, no? Ai, cantes també. Venga, ara ja. ¿Qué? No, hago todo yo. Míralo, chiquillo con 16 años. Por favor, canta. Yo no soy como de malos chavales estos canes, yo soy bueno, parezco ochentero, no. Parezco ochentero, dice. ¿Quiénes cantas, por ejemplo? Rafael, ¿no? Rafael, Sabina, Julio... Escucha, me encanta Rafael. Vaya. Te lo prometo. Pues me encanta Rafael. Muy guay. ¿Está cantando? Hombre, venga, va. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Muy bien. Qué bueno. ¿Quién más tenim? El Sabina. Vale. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo, pero whisky on the road. Carajo. Este no me cae bien, Sabina, no me caes bien. Mi Sabina, no, que se lo tengo aquí en el corazón yo. No, pues a mí no me cae bien, Sabina. ¿Y Serrat? ¿Te acabo con Millo Serrat? Bueno, al Serrat le imitaba yo. ¿Ah, sí? El Mediterráneo, no. Es que
Tengo miedo a que se me vaya la voz. Es que era ¿y qué le voy a hacer si yo...? Y no sé qué, era el Mediterráneo. Si amo el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Venga. Yo sí que no voy a cantar. Créeme que yo no voy a cantar. A Julio sí, Julio es mi... Julio Iglesias, ¿se sabe qué es o no? Hombre, claro. Vamos a saberlo. ¿La hago o no? Y te vi de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. Es que yo tengo, es que Julio tengo que cantarlo así. Sí, ¿no? El micrófono así y cierran los ojos como hace él. Si no, no tiene muchos como tics, ¿no? Cantando. Muchos. Uh-huh. A mí Julio Iglesias no me hace, pero Nino Bravo sí, pero al Nino Bravo ya... ¿Lo estoy practicando? Sí, me encanta. La canción de la Libre. Es que me encanta, este tío me encanta. Es, creo que era... Dicen que la alambrada solo es así, tono así. Un trozo de metal. Me las sé todas, las de Rafael y las de Nino Bravo. Llámame vieja, chaval. No, la has salvado, no has hecho los deberes, pero con esto ya has salvado. ¿Quién d'altres? Y que no siguin d'altres països. Que... Ah, Bad Bunny, entonces te los hago. Sabía que iba a hacer Bad Bunny. Pero Ramazzotti. Oh. Bad Bunny es... ¿cómo era? Ya está. Ya está. El agua va a quedar olor de tu perfume. Ey. Y los demás, estos que utilizan Autotune, es que me jode. Me dice, no sé qué, imítame a Anuel, Raúl Alejandro. No, es que tengo que imitar Autotune y eso no puede. Me dice, es que no te sale. Claro. Escucha cómo canta, que dan pena. Claro. Que como si Torrente se pone de cantante. Tú tienes que tener cuidado con lo que dices, porque un día te verás con el Raúl Alejandro al lado y sacarán las imágenes. Claro. Uy. No pasa nada aquí, todo esto broma. No creo que lo encuentre, no creo. Gloria Serra también la fa, ¿eh? Gloria Serra, sí, ¿sabes quién es o no? Que tiene un aire a ti. Que tiene un aire a mí. Tú tienes un aire a la de Oreja de Van Gogh. Ah, la... ¿Cómo se llama? La Maya, ¿no? La Maya no es la otra, ¿no? No, esa es un acoplada. La buena es la Maya. Ah, vale, igual. Desde que no está la Maya, Oreja Van Gogh. Está dando a todos, ¿eh? Sí, estás... Está dando zapatilla a todo Kiski. Ay. Pim, pam. ¿La Laura Serra? Venga. ¿Por qué mi compañera no ha hecho los deberes? Aquí hay que venir con el trabajo hecho. Vaya que sí, ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento, Gloria. Molt bé. Lligues molt o què, fent les imitacions? Sí, a ver, obviamente es rapidez mental, porque a veces me he propuesto una frase con tres personajes o una canción con distintos personajes. Y es un cacao mental, pero es como wow. Bueno, para que le guste es wow, para otros es como qué hace. Pero para otros no, es qué hace, qué está haciendo. Sí, como que no sé qué canción era la. No sé si una de Rafael. No, una de Rafael, pues la con la voz del Bumburi y todo lo, sí, lo demás. Això està guai. És molt guai. Anem doncs ja amb la pregunta de la nit, ho dèiem al principi del programa. Si poguéssiu escollir un superpoder, quin seria i per què? Ui! Jo ja l'he descobert en este último viaje, ja us lo digo. Pues venga, ¿quién? Teletransportarme, os lo prometo. He tenido el viaje más largo de avión de mi puñetera vida. Y yo he llegado a llorar de la desesperación de querer llegar ya. Y pero... eso que había ido a un destino que me ha encantado. Pero al volver se me hizo eterno. ¿Cuántas horas? Y le dije aquí a mi marido, le dije, no voy a volver a viajar si no me teletransporto. Te lo digo en serio. Es complicado. Toma ya. Es complicado, sí. 24 horas de vuelos, para arriba, para abajo. Tú, Freddy, no sé si consideras los dotes de imitar un superpoder o si no, ¿quién escollirías? A mí, tener un superpoder, poder ir al pasado. Poder ir al pasado y pues, decir temas familiares o lo que sea, o cosas que pasaron, haber dicho, como a Nino Bravo, ¡check! ¡No cojas el coche! Claro. O no, gente así, que puedes salvar a... O sea, qué guay, oye, pues me parece súper. ¿Y por aquí, Sara? Me bajo todo el rato. Aparte, teletransportarme, me la ha robado Sheila, pero si tuviera que elegir otra, quizás... ¿desaparecer? ¿Cómo se dice? Ahora no me sale. ¿Ser invisible? Invisible, gracias. Me la has robado. Invisible sería súper guay, ¿no? En plan de... cotillear otras cosas. Ah, sí. Pues ¿sabes? Esa también, ¿eh? Esa también. No, pues sabes que a mí eso no me... No, pero... Entre no me gustaría. Cosas interesantes, ¿no? La conversación de las vecinas. Pero ¿y qué cosas? Bueno, que también es interesante. Que tuvieran carne, que tuvieran carne. ¿Y tú, Rafa? Yo estaba entre ser invisible o volar. A volar es guay. Volar me gustaría. Ara seguim parlant. Anem a veure les respostes que hem recollit amb la rèplica del Ricard Checa al restaurant El Gordo 2, ja sabeu, el nostre nou patrocinador, que trobareu al carrer Sofra 3 del polígon Riucla. Si poguessis tindre un superpoder, quin seria i per què? No sé, ser molt fort, per fer el que vulguis.
Home, de la invisibilitat, perquè no em vegés ningú. I podré xofartejar coses, no? Bé, fer el que vulgués. És difícil, eh? D'amistat, superamistat amb tothom. És invisible. M'agradaria ser invisible, sí, per res més. Home, el superpoder seria que el Barça fos el campió del món. Ajudar a la gent que passa gana. Hòstia, superpoder. Veure la que pensa la gent. Perquè així sabia que ser més fill de puta que no. Lleginament, no? Poder volar. Perquè ningú ho pot fer i, bàsicament, seria únic. Un superpoder per anul·lar moltes coses. La pau. La pau. Que bonic. Ese de Cambrils. Tornar enrere en el temps. Mira. Epa, me l'ha robat. Epa. Preparar moltes guerres. Mira. Un superpoder. Ahí tens una possible media naranja, eh? No t'ho dic perquè me fa vergonya. No, digue'l. No, no, un superpoder. Què vol dir un superpoder? A mi el que m'agrada... És el que li agrada a tothom, el que passa que la gent no ho diu. A mi el que m'agrada és menjar, beure, posar i treure. El de més... Home, sí que sí. És la vida, m'entens? A part de la salut. Estava hablando de... Posar i treure. Has coincidit amb la Miss de Tarragona, mira. Júramelo. Ah, es normal. Claro, estáis hechos el uno para el otro. Lo que pasa, te has de esperar un par de añitos, eh? Va, tenim aquí unes quantes d'aquests superpoders. Volar. Què faríeu si poguéssiu volar? Fàcil. Marxar i veure uns paisatges espectaculars. Potser apropar-me molt als pajaritos, no gaire, perquè em fan una mica de... Ah, sí? Sí, els coloms també. Ui, madre mía. A mí me daban un asquito que me moría. Y ahora tengo un pollo. Y ahora tengo un pollo. Y ahora tengo un pollo en casa. Te lo digo en serio. Y quiero más al pollo que... Se llama pollo. Se llama pollo. Qué original. Original, sí. No, periquito, no. Un pollo de pollo, pollo. Comunis vulgaris. La invisibilitat, que l'heu dit també per aquí, no? Per poder fer què? Per passar desapercibidos, per poder... Sí, per ser un xafardero. Total. No? Mirar què fa la gent sense que et reconeguin. Yo tengo opinión de chaval. Hombre, estoy haciendo un examen, la profe no me vea, haciendo chuletas, claro, costillas. Claro, que no. Claro. Bueno, pero la chuleta te la ve. Pues no, 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 no. Me levanto, voy mirando, como hace la profesora, que va mirando. Pero no, pero yo voy a saco, voy a mirar la respuesta. Vale, vale. Cosa de chaval. Telepatía, que sería llegir la ment. No. Uy, això no m'agradaria gens. Sí? Nada. Saber el que pensan de vosaltres o... No. Millor no saber-ho, no? Mirad, yo paso los superpoderes. Sin tener superpoderes, tengo a toda la gente ahí pidiéndome siempre cosas, ¿eh? Y todo el mundo abusando de mí, yo solo me hace falta un superpoder. Paso, no quiero superpoderes. Bueno, volar, así no llegan, digo... ¡Ah! No, ni volar, ni leche. Telequinesis, mover los objetos con la mente. Eso ya lo hago. Y qué gano yo. ¿Sí? Hombre... Yo me asustaría, ¿eh? Pero qué interesante, ¿no? Mira, me apetece eso, fum, te lo acercas, ya lo tienes. Con Matilda, ¿no? Uf, qué interesante. Sí, pero... Es un superpoder de vagoneta, ¿eh? Mal rollo, ¿eh? Nasi, imagínate. Ay, voy a ponerme otro... Bueno, no sé mucho, disco de... Es un superpoder de vagoneta. No tienes sentido que vayas al gimnasio y que quieras mover la pesa con la... Yo me voy a otro. Te roban, no sé qué, pringado. Tú con la mente haces... Al que ha dicho la Sheila Vance, de transportarse, ¿no? Transportarse telemáticamente, lo que feia Goku... Eso sería maravilloso. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo ya voy a tardar mucho tiempo en viajar si no me puedo teletransportar. Así que, Apple, ponte las pilas. Pero que fuera chulo, ¿no? En plan, un portal. ¡Fum! ¡Qué guay, tío! Que se viera, ¿eh? No así, desaparecer. No, no. ¿Cambia de forma? ¿Cambiaría de forma? Pero de forma, ¿com qué? Hombre, mira, el Rafa está cambiando de forma. Estoy cambiando de forma. El Rafa está cambiando de forma. Según Sheila, soy otra persona. De forma y de voz. Comunicarse con los muertos. No. Mal rollo, no. Ni de coña. Atrás. Iker. Ni de coña. Hay un personaje en TikTok y en Instagram que hace llamadas así. O sea, tú puedes llamarle y decir, es que quiero como... No, no se lo dices. Él mismo coge una pizarra y te dice... se está comunicando contigo no sé quién, ¿sabes? Y lo hace a distancia. Está colgado. ¿Pero no, en directo? Sí, en directo, sí, ¿sabes? No, qué mal rollo. Pues que a mí estos temas me entra a mí Miquel Jiménez. Claro. Pues, y claro, pero es que veo que con yo esta gente que va con estos aparatos que se escucha, sí, que va a una tumba y le pregunta por tal persona y le dice, en la tumba al lado, va y de repente le dice, vete. Vete, y el tío dice, bueno, abandono, no quiero molestar, no sé qué, porque se escucha como si fuese el patio de vecino ahí, no sé qué, no, cabrón, eso qué no... mal rollo, me da mucho respeto, nunca he visto tu programa, te lo voy a decir, me das miedo. Venga, y la que deiam de viajar en el tiempo, que sería la cronoquinesia,
per poder viatjar? ¿Vosaltres viatjaríeu al passat o al futur? Ai. Uf, a les dues no, es podria? No, al futur seguro que el futuro no. El futur me da miedo. Me da miedo. No, i el passado... Però el passado ja és passat, no? Un dia en Bridgerton, m'encantaria. Sí. Sí. Bailar... A quina època viatjaríeu? A l'antiga Roma? Ay, no. Épocas, no, 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 imagínatelos, ay, sí, todos peludos día. Y todas peludas. Medieval. Pero un día, a mí no me importaría ponerme el corsé, hacer cualquier... Como la serie, ¿no? Bueno, qué asco. Me encanta la serie. En la época de Jesucristo. Sí, claro. A ver cómo era el payo. ¿Te imaginas? Y le decirle, hola, ¿qué tal? Pero el futuro, me imagino, el Cambrils, el futuro, yo no sé qué. Los hidropantalones ya se llevan bajados, ya donde... Nada, no, no, se llevan, no se llevan. Venga, anem amb el joc del convidat. Tenim tres sobres, tres colors... Has de escollir un color. Habrás quitado las cartas esas. Por favor. Este chico tiene 16 años. No. Tú primero. No, solo no, sí. Para ti, tú. Tú. Sí, sí. Un culo. Venga, esto. Todos igual, todos venga. Al rosa. ¿Qué os pasa con es el rosa? Es que me encanta el rosa, en serio. Ay, sí. A mí también. Vale, ¿sabe o no sabe? Bueno. Vale. Primer has de escollir saber o no saber, sense que te digui la pregunta. A mí yo me hago un poco el lío con este juego, te lo digo por si te cuesta. A mí me cuesta. ¿Es mejor saber o no saber? No lo sé, todavía es que no me he enterado. Saber. Saber, vale. Això significa que hauràs de trucar a algú que haurà de saber la pregunta que et diré, vale? Ves traient el mòbil i pensa en algú. Ho tinc ahí. Pues demana que te'l portin. Producción. Producción. Vale, la pregunta és, quin és el superpoder... de Doraemon. I has escollit saber, per tant, has de trucar a algú que ho sàpiga. Ay, que saps què em diran? ¿Qué coño quieres? Es que... No, hombre, o sea... Hauria estat més difícil si hagués dit no saber, no? Perquè més o menys, jo crec que tothom sap el superpoder de Doraemon, no? Quin és? Porque tú sabes quién es Doraemon, ¿verdad? La butxaca màgica. No. ¿Sabes quién es Doraemon? No. Hombre, eso es de la época, todavía sigues no, claro, de la época. Doraemon es de nuestra época. Es de 90 y pico, ¿eh? ¿Sabeu quién es Doraemon? Claro, que sí, que yo... A mí más. Pero ¿sabeu la historia final de Doraemon? Sí. Es muy triste. Muy triste, no, yo la quiero yo saber. Mejor. Fatal, ¿eh? No la quiero saber. Mejor. Fatal. Sí, es muy mala, ¿eh? En pantalla. Gracias al nuestro técnico, el Dani Sánchez. A nuestra zafata, tendría que decir gracias a nuestra zafata. ¿Qui creus que pot saber que el superpoder de Doraemon es no pongas la respuesta, màgica? ¿Eh? Vigilarlo. ¿Qué puede ser? No sé si lo coger. En mans lliures. No creo, ¿eh? ¿Tiene que decir que está en la radio? Sí, mans lliures. Elena. No lo sentí. ¿Hola? Estoy en la radio. Te tengo que hacer unas preguntas y me tienes que contestar. Es coño. Elena. ¿Has visto lo que te iba a decir? Elena, ¿eres su novia? No, es una compañera de clase. Ah, vale. Vale. La pregunta es, Adrià. La pregunta es, ¿quién es el superpoder de Doraemon? No es una broma, es en serio, va en serio. No sé. ¿Cómo? Hostia. ¿Lo tiene? De la buchaca, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es la buchaca, Elena? La muchacha. ¿Cómo es un adjetivo? La buchaca. No tengo ni idea. Que sí, hombre. La buchaca es... ¿Qué tiene de particular esta buchaca? Mágica. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cuántas quedan? 9. No, ya está. ¿Me lo ha dicho? Siguiente. Molt bé, un aplaudiment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elena. Vinga, fins demà. Ui, ho hauries tingut més difícil si haguessis dit no saber, eh? Hauries d'haver trucat, no sé. Què hauries trucat, que no ho sapigués? Perquè no sapigués. Hosti, doncs no ho sé. Algú gran. És que tu m'espero el que sigui. Vinga, explica'ns quins reptes i aspiracions tens per davant. Un d'ells, m'assembla, no sé si es pot dir, Got Talent... No sé si has pot dir Got Talent, és que de verdad tenim un companyero. Llenar un teatre, per dir, el teatre latina, llenar un teatre grande. Y bajarme ahí con el público, pero yo soy así el típico que se baja ahí, agradable. Que tú te salgas de ahí y digas, hostia, el Freddy Das, que majo el payo, voy a volver a verla ahí. Claro. Pero con Got Talent, prepárate, si va. No, Got Talent, a mí el resto, yo soy un rock bailer, eres otro. Porque nosotros fuimos y... Hostia, ah, ¿sí? Verdad. Es hombre, verdad. Estamos hablando aquí de una celebrity. Oh my aquí, God. Es verdad. ¿Y qué tal la experiencia? Por eso te digo que te prepares porque es pesado, jodido, ¿eh? Sí. Llegas allí, nosotros
Porque estuvimos desde las 7 de la mañana puestas enteras, vestido, maquillaje. Y actuasteis a las 8. Y es todo muy... ¿Se podrá decir? Voy a quedar... Dilo. Poco paripé. Es decir... Hostia. Ahora no lloréis, ¿eh? Es real, pero... pero el hecho este de... La realidad. Por ejemplo... estábamos nosotros, porque éramos un montón, estábamos en unas escaleras, solos, sin móviles. No podíamos ni abrir la ventana, nos habían quitado los paños. Muertos de calor. Allí, un asco horrible. Después, bueno, ahora hacer como que entráis. Venga, otra vez, media hora, una hora. Horroroso. ¿En serio? La experiencia, súper guay. Claro. Después el escenario, todo, la gente. Que llegas ahí, hola, grito. Y ya era como en plan, queremos bailar e irnos ya, por favor. Claro. Pero la experiencia es guay. O sea, es que me lo he estudiado. Risto, sé que es su punto débil, Julio Iglesias. Sé que porque como dice él, es el puto amo, por decir. Y yo sé que los demás me dirán el sí, porque es lo que siempre digo, es que lo mío no hay nadie. O sea, lo mío no hay nadie y es novedad, pero igualmente Risto me va a decir no, porque mira, porque le doy envidia, ¿sabes? Freddy, ¿tú has pasado B? No. Pues obviamente me lo he pasado de genial. Vinga, abans de marxar, una dedicatòria com fem amb tots els convidats, una dedicatòria i una assignatura de record. I mentrestant, Sheila, teníem pendent de que ens portessis imatges, ai, más imágenes para ti, d'Àfrica, de quan vas estar, no? Qué guay. Fa un parell de setmanes, les anirem veient i ves-nos explicant, va. Mirar, o sea, yo he podido ir a África, esta es la segunda vez que voy, gracias a Dios, es un regalo que nos hacen a través de un tema profesional de mi marido. Os tengo que decir que si tenéis la oportunidad alguna vez, o sea, que viajéis a África. Wow. Porque es el lugar más maravilloso de todo el planeta, donde los animales se respetan muchísimo. De hecho, los animales tienen... bueno, esto es porque celebré mi cumpleaños, es que su gente es... Ay, o sea, su gente es maravillosa. Oh, felicitats, no has dit res. Sí, cumpleaños en África y mola un montón. Y esta es la, o sea, la tripulación, de no de un barco, sino de un tren, que me hicieron esta sorpresa. Fue chulísimo. Yo no tengo superpoderes, pero he podido también sobrevolar las cataratas. O sea, es que, de verdad, el tema de los animales, no. Ahí estábamos en un parque natural, pero es que no hace falta que estés en un parque natural para cruzarte con mogollón de manadas de elefantes, jirafas. Es espectacular. O sea, os lo recomiendo. ¿Y qué parte de África has ido, que no lo has dicho? He estado en Zimbabue. ¿Zimbabue? En Zimbabue. Además, lo guay es que yo así como he viajado a otros lugares que he tenido mucha inseguridad por la calle, y aquí en cambio, ¿sabes? La gente, el ambiente, no tienes esa inseguridad. Bueno, esto es un tren que funcionaba a vapor. La gente. Esto era un niño espontáneo que se puso a bailar ahí, es que, ¿sabes? De verdad, son... No, me los quería llevar a todos, así, Son como los que salen en TikTok. No, es que son... Eso es una realidad. Tengue. Sí, es que son muy guays. No sé, chicos, os lo recomiendo. Iba a decir un comentario, que no sé si puedo decirlo o no. Sí, claro. ¿Tenían blanquitos los dientes? Sí, tenían muy blanquitos los dientes. Muy guay. Freddy, ¿qué nos has posat? Se puse de la misma firma, Frigaz, que es un cor. Es que no sé dibujar, es mejor así que... Venga, escribo un mensaje, mira, por atrás, por ahí, que se vea. Tal cual, ¿no? Molt. Tal cual, no se necesita. Vale, doncs et regalarem, com sempre fem amb els convidats, la tassa del programa, amb el repte de que en alguna de les teves pròximes actuacions d'aquestes que fas, algun bolo, doncs la llueixis. I què et sembla, sí? Claro. Molt bé, doncs un aplaudiment pel Freddy. Ay, qué mono, t'ha puesto un Adrià con un corazoncito. Freddy Gázquez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Igualmente por haberme invitado, un placer haberos conocido a todos. Os quiero un montón a todos. Yo también. Sheila Micó, gràcies. Moltes gràcies. Sara Vives. Gràcies. I també a l'equip tècnic, al Dani Sánchez i al Eric Rosique, i també a vosaltres, els de casa, per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobem la propera. Sigueu molt golfos i molt golfes. Adéu.